ya no somos una chica Frankenstein, ahora somos una chica esqueleto. Y a mí me encanta mucho el cambio. Y bueno, vamos a entrar a clase y a ver qué pasa hoy, ¿no? Yo no tengo ni idea de nada. Espero que pasen cosas súper divertidas y nos lo pasemos todos genial. Acabamos de salir de clase y eso me gusta. A ver qué podemos hacer. Es después del Insti. Podemos... Mira, me acaba de llegar un mensaje de quién. Este grupo no puede ponerse de acuerdo en nada. ¿Podrías reunirte con nosotros en el club de la moda? Mira, sois un poco pesaditas, pero voy a ir porque me gusta el club de moda. Ve al club de moda, venga, vamos a ir al club de moda lo primero. Madre mía, qué guay. Se supone que hoy era el desfile de moda, así que a lo mejor lo vamos a vivir ahora mismo, nada más empezar. ¡Moneditas! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he saltado una moneda! Me encanta mucho. A ver, el club de moda me podría regalar ropa, ¿no? Pregunto. Lo digo porque la ropa que venden en la tienda de ropa es feísima. Más fea no puede ser. Así que me harían un gran favor. A ver, ¿por dónde voy? ¡Moneditas! No, están yendo hacia el otro lado. Bueno, aquí está el teatro, el auditorio. Y a ver, ¿qué me dicen las chicas del club de moda? ¡Hola, chicas! Tengo ganas de hacer cosas del club de moda con vosotras. Mira, aquí están. Tenéis mala cara. Contadme lo que os pasa, por favor. Ya te lo he dicho, es la música adecuada para esto. Estoy con Nina Fire, Slow Mix es una canción que está bien, pero ¿para la pasarela? Solo es que no soy su mayor fan. ¿Qué me dices si te digo que Scorcho Fermani está poniendo Slow Mix en su siguiente desfile? ¿Qué es Scorcho? Bueno, ¿y si el diseñador de moda más candente del mundo quiere usar la canción porque nosotros no podemos? Exacto, esto no tiene sentido. Es que me cae un poco mal, pero tienes razón, deberíamos poner Slow Mix. Y Scorcho le ha pagado una pasta, mejor para nosotros que lo podemos usar gratis. ¿No sería mejor preguntarle primero? Puede que su música esté súper de moda ahora mismo, pero Holt es un tío guay. Estoy segura de que no le importará que usemos su canción. Puede ser, pero tenemos que descubrirlo. ¿Crees que podrás apañártelas con otra emergencia en el club Fashion, Ainu? Pregúntale a Hor si podemos poner Slow Mix para el desfile en la pasarela. ¡Ya me ocupo, venga! ¡Rápido, monstruita! No tenemos mucho tiempo. Bueno, para empezar, me habéis engañado, porque a mí me habíais dicho que hoy era el desfile de moda y hoy no es nada de eso. Así que, bueno, os perdono porque soy así, soy demasiado buena y todo el mundo se aprovecha de mí. Vale, ya estoy aquí. ¡Ey, Ainu! ¿Qué te trae por mi fiesta? Ah, estamos en una fiesta porque yo, la última vez que miré, estábamos en el instituto. Pero bueno, vale. Club de la moda. ¿Quieren utilizar a Slow Mix en la pasarela? Es la segunda vez que escucho eso esta semana. Pueden usar la canción, pero no va a ser gratis. Necesitaré asientos de primera fila en el desfile de moda. Le dije lo mismo a Scorcho y adivinen dónde voy a estar este viernes por la noche. Oye, ¿por qué me empuja todo el mundo? Por favor, ya basta. Bueno, ya hemos hablado con Colt. A ver qué tenemos que hacer. Tenemos que ir al club robótico y ya no tenemos nada más por hacer. Así que bueno, venga, vamos a ir al club robótico y así lo dejamos todo acabado por hoy. Me apetece mucho. A ver qué tal les va a los del club robótico, que si os acordáis... Espera, dinerito. Para mí, gracias. Si os acordáis, los del club robótico estaban construyendo un robot. Así que vamos a ver qué tal les va. Creo que tenían las piernas y los brazos o algo así. A ver si han podido hacer algo más, ¿no? Hola a todo el mundo, es aquí, ¿no? A ver, oye, el robot está casi terminado. ¡Qué guay! Se parece a mí, ¿no? Tiene cara como de Monster High el robot, me encanta. ¡Hola! A ver qué me cuentan las del club robótico. ¡Hola, Ainu! Rebeca nos estaba contando lo de las baterías. Sí, son algo difíciles de conseguir. Todos los robots los llevan, pero los activos los necesitan para activarse. ¡Oh! Como pasos de baile, todo el mundo puede hacerlo, pero yo lo hago porque me hace feliz. Algo así, de todos modos, es por esto por lo que son difíciles de encontrar. ¿Podemos hacer que el robot funcione sin baterías? Ni de broma, estamos atascados hasta que encontremos baterías. Afortunadamente, Ainu ha tenido suerte. ¿Qué has dicho, Ainu? ¿Que nos vas a ayudar a encontrar las baterías? ¿Pero cómo tienen tan poca vergüenza esta gente? Supongo que sí. ¡Qué remedio! ¡Fantasmástico! Vuelve cuando las tengas, gracias, Ainu. ¿Y dónde busco yo eso? Recoge las celdas de energía. ¿Y dónde consigo yo eso? Parece que tengo que recogerlo aquí, en la sala de espanto estudio. A ver. Mira, aquí hay una araña, la quiero. Vale, ya tengo la arañita. ¿Dónde está la batería? ¿Dónde? Yo no la veo. ¿Dónde está? Aquí, enter. ¿Qué es esto, por favor? ¿Hay ahí? Un cuarto secreto, madre mía. Lo que tiene que ver uno al cabo del día.
Bueno, a ver dónde está el siguiente. Voy a ir recogiendo las moneditas porque esto es dinero gratis y yo lo quiero. Aquí. Ahora está hacia arriba. Vale, ahí ya está, ya lo tengo. Me falta uno nada más. Bien. A ver dónde lo podemos encontrar. Aquí. Para mí. ¡Ay, no llego! ¡Ahí! No llego a recoger la batería. ¿Y qué hago? Tengo que pensar mi estrategia para subir hasta ahí. Pero no sé cómo hacerlo. Tengo dudas serias. ¿No hay algún sitio donde me pueda subir? Aquí hay una caja, perfecto. ¡Ya llego, ya llego! ¡Venga, tú puedes! Ahí empujando la caja. Trabajos forzosos en el instituto. Ahí, ahí ya puedo llegar, ¿no? ¡Perfecto! Pues ya lo tengo todo. ¡Ensambla al robot! Dice que tengo que hacer ahora. Vale, pues vamos a hacer eso. Madre mía, soy una ingeniera robótica. Hago de todo en este instituto, me encanta. Bueno, vamos a volver y a ver qué tal se nos da eso del robot. Aquí estoy de nuevo, hola, ¿qué tal? A ver, ahí tienes, ¿encontraste las baterías? Pues claro que sí, es totalmente alucinástica. Es espeluznantemente cierto. Gracias, Ainu, siempre vienes cuando te necesitamos. Solo tenemos que conectar el circuito. Vamos, Ainu, ya lo has hecho otras veces. Venga, yo lo hago, este es el minijuego este que siempre hacemos, a ver. Ahora a lo mejor es más difícil, ¿no? O igual no, bueno, yo voy a intentarlo. A ver qué tal. Ya está, ha sido súper fácil. Ya lo tengo hecho. ¡Qué mente tan bien engrasada! Pero vamos a ver. Los que estáis en el club robótico no sois vosotros. ¿Por qué lo hago yo todo? ¿Seguro? Parece que no pasa nada. ¿Seguro que las baterías no estaban descargadas? Solo es un cuerpo. Todo lo que tiene que pasar está pasando por dentro. Eso es muy cierto, Katy. Vale, chicos, esto es todo por hoy. Mañana nos vemos otra vez y hablamos de cómo aprenden los robots. Bueno, pues me voy a mi casa. Adiós. Que ya hemos hecho dos cosas del club. Y tenemos que volver para ver qué pasa mañana, que tengo muchas ganas de saber más de la historia. Vale, ya vamos a volver a casa. Quiero que sea mañana ya, tengo ganas de saber más, por favor. Venga, nos montamos en el autobús. Antes de irnos a dormir, vamos a mirar la tienda de ropa. Vale, esto ya lo vimos, así que nada, a dormir. Ya es un nuevo día, han llegado cosas nuevas a la tienda, a ver. Dios mío, es que no hay nada bonito, nada. Me voy a comprar esto porque no tengo nada verde, ¿no? Y así pues lo combino. Vamos a cambiarnos de ropa, que ya llevamos muchos días con la misma ropa y hay que cambiarse. A ver qué me puedo poner. ¡Madre mía! ¡Qué rara me veo con el cuerpo de esqueleto! Pero me encanta, ¿eh? A ver cómo me puedo poner. ¡Hala, me veo rarísima! Mira, esto combina un montón, me gusta. Me voy a poner... ¿Qué zapatos me pongo? No tengo zapatos que me combinen ahora mismo, socorro. Pues me voy a poner los negros. Pendientes, me los voy a quitar. Y de collar solo tengo ese rosa, así que nada, así voy a ir. Mírame, que sexy, sensual, enseñando el ombligo y enseñando mis huesos sexys. Vámonos a casa, ¿tiempo para el Insti? Sí, nos vamos al Insti. A ver qué tenemos que hacer, tenemos que ir al consejo. Siempre lo primero que hacemos en el día es ir al consejo. Me ha llegado... ¡Oh! ¡Se me ha olvidado cambiarme el pelo! ¡Madre mía, qué desastre! ¡Por favor, se me ha olvidado peinarme! ¡Quiero volver a casa! Bueno, no importa, ¿qué remedio? ¡Ya no puedo volver atrás! ¡Jo, se me ha olvidado! ¡Chico unicornio! ¡Se me ha olvidado cambiarme el peinado! Puede que sea el monstruo más torpe de Listy, pero al menos a Frankie le gusta. Y encima me dice eso. Es que le gusta meterse conmigo. Bueno, vamos a ir al consejo. Yo estoy feliz. Es que claro, me hubiera gustado ponerme otro peinado, que ya estoy cansada de este. ¡Jo! ¡Ha sido un accidente! ¡Madre mía! Quiero llorar y después morirme. Vamos a ir a la reunión del consejo, ¿no? A ver qué pasa hoy. Estábamos con lo de la feria de repostería, así que supongo que tendremos que seguir avanzando con eso. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un día ajetreado por delante, equipo. Pero esta vez sabemos qué esperar. Así que estamos mucho más preparadas. Dicho eso, se abre la sesión. Otra vez se han lucido Dius y el club de cocina. Han hecho casi el doble de galletas esta vez. Así que, con suerte, no nos quedaremos cortas. Laguna, ¿cómo vamos con las zonas de venta? Escuchad, monstruitos. Hemos estudiado los movimientos de los estudiantes durante la colecta y hemos mejorado las localizaciones de los puntos de venta de galletas. De nuevo os hemos asignado una zona a cada uno. Ya sabéis cómo va. Vended tantas galletas como sea monstruosamente posible. ¿Preguntas? Sí, Katrin. ¿Puedo probar una galleta? Tienen tan buena pinta que casi las puedo saborear con los ojos. Yo también, yo también. El maestro lo ordena. ¡Quiero galletas!
Ya está aquí la loca hablando, de verdad. Tiene que ser una broma, monstruitos. No, ya basta. No hay galletas para nadie. Son exclusivamente para venderlas y recaudar fondos para las reformas de la cancha de monstruo baloncesto, ¿recordáis? Dejad de hacer el tonto y poneos manos a la obra. ¡Perdón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? Creo que a Catrín también le está afectando la maldición. ¡Ojo, cuidado, que a lo mejor esto se va expandiendo! De nuevo os he enviado las localizaciones de los puntos de venta a los mapas de vuestros ayataúdes. Seguid al icono iluminado y las encontraréis. Vale, eso es todo, gente. ¡A vender galletas! ¡Bien! A ver, vamos a hablar con Catrín. Catrín es la chica gato, a ver si la encuentro. A ver, niña, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. ¿Has visto las obras de arte de los alrededores de Monster High? Tenemos algunos auténticos clásicos. Parece que no dice nada, pero bueno. Venga, vamos a vender galletas. Esto ya lo hicimos el otro día, ahora tenemos que hacerlo de nuevo. Y a ver dónde nos toca vender. A ver, espera, moneditas para mí. Me están llegando un montón de mensajes. Tengo 49. Porque hablan, ¿veis? Hablan de lo de la pasarela, de lo de las galletas, ¿sabéis? A ver, vamos a ver, tenemos un mensaje de Gilda. Recuerda que estamos hablando con Venus hoy, te necesitamos aquí. Pues hoy no me apetece ir al club de medio ambiente, yo lo siento mucho. Apañaos vosotras solas, ¿vale? Vale, es aquí, en el patio, qué bien. Mira, yo aquí pisando las galletas. ¡Hola! Vengo a vender galletas. Yo me encargo de todo. A ver, ¿quién quiere galletas? Por favor, aquí viene gente. ¿Tú quieres una galleta? Espera, no huyas, que tengo galletas para ti. Ahí tienes. ¿Quién más quiere galletas? Laguna, ¿podrías ayudarme, no? Bueno, Laguna está ahí haciendo sus cosas. ¡Toma, niño! ¡Toma, una galleta para ti! Y para ti también. ¡No te vayas! ¿Quién más quiere galletas? Mira cómo andando súper rápido. ¿Quién quiere galletitas? ¡Galletitas para todos! ¡No pasa nadie! ¡No pasa nadie por el jardín! ¡Aquí no pasa ni Peter! ¡Por allí, por allí! ¡Hola, chica fantasma! ¡Toma, galletitas para ti! Estás muerta, pero yo te las doy. ¡Me he quedado sin! ¡Socorro! ¡Espera! ¡No te vayas, amiga! ¡Que tengo más galletas para ti! ¡No te preocupes! ¡Aquí hay galletas para todo el mundo! ¡Si todos tenemos galletas! ¿Dónde está? ¡Ayuda! ¡No! ¡No te vayas, por favor! ¡No me da tiempo ya! ¡No me da tiempo ya! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Para la chica fantasma! ¡Esta no sé qué es! ¡Pero yo le doy una galleta! ¿Y quién más? ¡Tengo que repartir todavía unas cuantas más! ¡Ya voy a terminar de repartir todas! ¡A ver! ¿Quién me falta? ¡Ella ya les he dado a ti! ¡Toma, chica fantasma! ¿A quién más? Por allí está pasando alguien. A ver, espera, no te vayas, que tengo una galleta para ti. Toma, ya está. ¡Hemos terminado! ¡Qué bien! Entrega el dinero a Abby. Vale, vamos a llevárselo. Recojo el dinerito y vamos a llevarle el dinero a Abby. Laguna, gracias por ayudarme. Venga, vamos a buscar a Abby. ¿Y para qué van a usar el dinero? Van a hacer... ¡Ah! Para reparar la cancha de baloncesto, es verdad. Bueno, pues vamos a volver y luego tenemos entrenamiento con las asustadoras, que no se nos olvide. Aquí tengo el dinero. ¡Oh! ¡Hola! Se nos ha dado mejor que la última vez, ¿eh? ¡Ay, monstruita mía! ¡Qué bolsa tan gigantesca! ¿Cómo puedes con ella? ¡Dinero! ¡Dadme dinero! ¡Lo quiero! ¡Dádmelo! ¡Dádmelo! El rey asustador ordena que proteja este tesoro. También la esfinge y los faraones. ¡Someteos o su ira caerá sobre Monster High! ¡Miradle los ojos a Catrín! ¿Estáis viendo? ¡Le sale el humo morado ese! ¡Madre mía! ¡Vamos a acabar todos afectados por la maldición! ¡Veréis! ¡No creo! ¿Os atrevéis a ignorar mi orden? ¡La esfinge os devorará y sembrará el caos en estos pasillos! ¡Qué miedo! ¿Verdad? ¡Catrín! ¡Déjala en paz! Podíamos esperarnos esta locura de Spectra, pero no de ti. Sabes que soy la tesorera del consejo y que me encargo de todos sus fondos. Así que baja esos humos y vete de aquí. Lo siento mucho, no deberías tener que aguantar eso. Las cosas se han salido de madre últimamente y no tengo ni idea de lo que está pasando. Tal vez sea algo que hay en el agua. Pero, Catrín, no tiene sentido. Tenemos que empezar a tener más cuidado con los fondos del consejo. Cada vez es más difícil saber en quién se puede confiar. No me lo puedo creer todo lo que está pasando, en serio. Bueno, a ver qué tenemos que hacer. Irnos a clase. A hablar con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué quiere de mí? Vamos a buscarla. Elizabeth quiere algo de mí. Vamos a ir a hablar con ella y luego nos vamos a clase.
porque a lo mejor le pasa algo malo o está en problemas. Yo ayudo a todo el mundo. ¡Anda, cuánta gente hay aquí! A ver, Elizabeth, cuéntame lo que te pasa. Hola, disculpa, ¿puedo molestarte un momentito? Estoy a punto de hacer una actuación yo sola y llevo días ensayando mis líneas. Solo necesito a alguien que se sepa el texto en el que me quedo atascada y me chive mis líneas si lo necesito. ¿Puedes hacerlo? Vale, yo te ayudo. Vale, genial, gracias. Ahora tienes que aprenderte las siguientes palabras. Veremos a ver si me acuerdo. Propósito, amigos, vida. Vale, ¿estás lista? Vamos allá. Vale, propósito, amigos, vida. El deseo interior, la sed infinita de conocimientos es lo que nos lleva hasta la luz. No estaría hoy aquí sin un... propósito, pomelo. Propósito, sin un propósito. Lo estamos haciendo bien. Ha sido una parte importante de mi vida, pero no puedes hacerlo sola, sería demasiado difícil. Porque nadie podría disfrutar sin... amigos, cucharas. ¿Le doy a cucharas? No, venga, voy a ser buena. Sin amigos, porque me gusta cavar más profundo y llegar al fondo del asunto. Porque quiero más, quiero una plena vida. O desayuno, vida. Una vida plena. Monstruita, me has salvado el cuello. Eres como el viento que mueve mis alas de murciélago. Qué bonito eso que me ha dicho. ¿Y a ese qué le pasa? Eso ha sido vampitástico, Elizabeth. Propósito y desvida también son importantes para mí. Adiós, Elizabeth. Ese quiere rollo contigo, yo no digo nada. Lo has clavado como un ataúd. Gracias de nuevo por tu ayuda. De nada, hemos hecho una buena acción. Y ahora tenemos que ir a clase, así que vamos para allá. Me acaba de llegar un mensaje. Nadie me deja tranquila. ¿Dónde están nuestras golosinas de la pasarela de moda? Dios me ha dejado fuera al cerrar la cocina. Madre mía. ¿Se ha peleado con Dios o qué le pasa? Habla con Gina Flyer, habla con Mai, ve al club ambiental. ¿Cuántas cosas por hacer? Bueno, pues vamos a hacer estas dos cosas y como estamos al lado del gimnasio, pues pasamos de camino. Habla con Manny, vamos a hablar con Manny primero, que Manny es súper pesado. Es el chico ese que le hace bromas pesadas a la gente y nosotros tenemos que ayudarle para que recapacite. Bueno, dame dinero por lo menos y así me voy más contenta. A ver, ¿qué te pasa? Dime, Minotauro, qué pesado es el Minotauro, por favor. ¿Qué es esto? Parece una nota y huele bien, déjame leerla. Ok, claro. Yo quiero leerla también, ¿me puedo enterar? Cariño mío, Manny. Manny, ¿qué es esto? ¿Por qué le dice cariño mío? Madre mía, son novios, la chica cíclope y el Minotauro. Vaya mezcla más extraña. No tengo ni idea. Siempre que consigo tu atención... Manny, no. ¿Por qué te pones así conmigo? Porque estás recibiendo cartas de... Y se va corriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Podrías entrar ahí y ver cómo está? Iría yo, pero es el baño de las monstruitas. Yo voy, claro que sí. ¿Qué ha pasado? Creo que le han dejado una carta de amor a Manny y ella se ha puesto celosa, ¿no? Veremos a ver. ¿Qué te pasa? A ver, chica cíclope, cuéntame. No es justo. Ni siquiera sé quién. Y él ni siquiera. ¿Qué te pasa, por favor? Hay una esta chica gata. Ayúdala a esta chica que se la ve muy confundida. ¡Ey, Iris! He visto lo que ha pasado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ya sabes, hay una manera de poner a prueba la nota y así descubrir qué monstruito la puso en la taquilla de Manny. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? Ven conmigo al aula de la ciencia loca y haremos un par de pruebas. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Hazlo! ¡Es una mala idea! ¡Hazlo! ¡No! ¡Yo qué sé! Vale, lo haré. ¡Melody, vamos! Yo me quiero enterar. ¿Puedo ir con vosotras? Habla con Iris y Melody. Sí, 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 sí. Van a hacer algo, ¿eh? Van a ir al aula de ciencia loca. Yo no digo nada, pero a lo mejor van a asesinar a alguien. Yo es que no me fío nunca de nadie en este instituto porque pasan cosas muy extrañas, ya sabéis. Entonces, ¿qué dice Melody? Bueno, lo que sabemos es que es una felina, pero con esta prueba sabremos exactamente cuál. A ver, ¿quién es? Los resultados dicen que la nota la dejó continuar. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Oh, no! ¡Katy no! ¡Es tan buena y perfecta! ¿Cómo voy a competir con...? ¿Qué hay aquí? ¿Que quieren las dos liarse con el Minotauro, eh? Creo que tiene que hablar con Manny de esto para saber su versión de la historia. Tienes razón, vamos a encontrarlo. Vamos a ver, tú vas a hablar con Manny. Y le dices, Manny, ¿yo te gusto o te gusta más Katy Noir? Le preguntas eso y si te dice que tú, pues entonces te pones contenta y os dais ahí un morreo. Y si te dice que no... Pues te vas a por otro, sé que hay un montón de monstruitos interesantes, ¿no? Ese es
mi consejo que te doy yo de vida para ti. Y te lo doy gratis. A ver, ¿dónde estarán Iris y Manny? ¿Te imaginas cómo se pongan ahora a darse un morreo? Este es el mejor capítulo de esta historia. A ver, aquí están. Manny, ¿qué te pasa? Cuéntamelo todo. Yo no sé cómo le gusta a Manny, si es un toro extraño. ¿Me juras que entre Katy y tú no hay nada? Sí, lo prometo. ¿De dónde viene esto? He visto la nota en tu taquilla con mi propio ojo. Katy, ¿cómo has podido? Manny es mi novio. Ah, sí que eran novios. ¿Y la otra de dónde ha salido? Antes no estaba ahí, ¿verdad? Disculpa, no sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta conmigo. Sé que tú has puesto la nota en la taquilla de Manny. Aléjate de él. Pelea, pelea. Y yo aquí enterándome de todo, me encanta. Espera, Iris, yo no puse nada en la taquilla de Manny. Me estás confundiendo con otra persona. Pero hicimos la prueba y era una felina. ¿Quién ha hecho la prueba? Melody, yo. Melody, siempre ha sido ella. Ahora ha sido Melody la que ha escrito la nota. A Lucy flipo muy mucho. Vaya salseo. ¡Tú! ¡Y se va corriendo! Melody dejó esta nota, jaja. ¿Qué tiene de gracioso? No tiene gracia, ¿de qué te ríes? ¿Qué? No es que la vaya a dejar por ti. Solo es que me gusta saber que hay alguien que piensa eso de mí. ¿Perdona? No tiene vergüenza este chico. Ya te digo yo, chica cíclope, que este te va a ser infiel con la otra. Te lo digo yo, ¿eh? Yo que tú lo dejaba ahora mismo. Solo yo puedo pensar así de esa manera. Oh, ya lo sé, y eso también me gusta. Pero escucha, creo que puedo resistirme a los encantos de Melody. Y la verdad es que me gustaría que confiaras en mí. Quizá tengas razón. Debo dejar tranquila a Melody. Perdón por dudar de ti, Manny. No quería hacerlo. Sí, 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 ese le va a ser infiel, pero ya mismo, en 5 minutos, ya te lo digo yo, eso te lo digo yo. Bueno, vamos a ir al entrenamiento de las asustadoras, a ver si Cleo viene hoy al entrenamiento o qué hace. ¡Dinero! ¡Dinero! No he cogido ni una moneda, soy así de triste. Ahora sí, ahora sí. Solo está Frankie, ¿y eso? ¡Qué raro! Sabes que me apetece muchísimo practicar hoy. Cleo me cae muy bien, pero tengo que admitir que actuó como si animar fuera algo terrible. Se cargó toda la diversión. Oh. Me pregunto dónde estarán Claudine y Draculaura. Ya deberían estar aquí. A lo mejor también se les ha contagiado lo de la maldición a Claudine y a Draculaura, ¿eh? Cuidado. ¿No crees que tengamos que preocuparnos, no? Esto es muy raro. ¿Sabes qué? Creo que lo estamos exagerando. Igual se han quedado dormidas o han decidido relajarse hoy. Empecemos a entrenar sin ellas. No puede ser. Ha sido eso. La maldición se está contagiando a todo el mundo. Madre mía. A ver, venga, vamos a bailar un poco rápidamente. Que quiero saber dónde están Claudine y Draculaura. Me estoy equivocando y todo, pero bueno, yo sé que puedo hacerlo bien. ¡Eso es perfecto! Vale, lo he hecho bien. ¿Tienes la impresión de que nos están observando? A ver, mira, ahí están las tres. Mira cómo vienen. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tendrás que hacerlo mejor que mis monstruitas si esperas ser asustadora. Cleo, ¿qué haces tú aquí? ¿A qué te refieres? Soy la capitana de las asustadoras. Estoy aquí para poneros en vereda. ¿Qué pasa? Ayer decidimos echar a Cleo del equipo y hoy os comportáis como si quisierais que volviera a ser la capitana. No lo entiendo. ¿De qué estás hablando, estúpida monstruita? Ayer no pasó nada de eso, ¿verdad? ¿Claudine y Draculaura? A ver qué dicen, porque si os fijáis, tienen también el humo morado en los ojos. ¿Por qué íbamos a hacer eso? Todos queremos que la reina Cleo sea la capitana del equipo. Muy cierto. Si su majestad no estuviera aquí, no tendríamos ninguna oportunidad de ganar la competición monstruosa. Cleo nos ayuda a dar lo mejor de nosotras mismas. Deberíamos agradecérselo, no expulsarla del equipo. ¿Qué podemos hacer? ¡Ir corriendo! ¡Pongo una excusa! ¿Ir corriendo, no? Buena idea. Vamos. ¡Nos vamos corriendo! ¿A dónde vamos? ¡Estamos huyendo! Sí. No me puedo creer que Claudine y Draculaura hayan cambiado. Tenemos que presentarnos en el entrenamiento mañana por ellas. Draculaura y Claudine estaban con nosotras hace unos días. Pero ahora quedamos en el gimnasio antes de entrenar. No quiero que me pillen a mí sola. Habla con Gina Fire, ¿vale? Pues ya hemos hecho eso. Pues voy a dejarla aquí por hoy.
Parece que se está contagiando la maldición a todo el instituto, o sea que ya no sé qué va a pasar. Y bueno, me despido aquí por hoy, suscríbete si quieres y no lo estás, déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series.